0-0, pero es penal. Luis Fabián Artime, se hizo todo lo que se pudo, pero al final se le sigue negando la victoria a Belgrano. Sí, mirá, lo importante cuando las cosas vienen tan mal barajadas es meter, correr y no perder. Y hoy sumamos, hay que sumar ahora para el año que viene, ya tenemos 8 puntos, otra cosa no podemos esperar. El rendimiento del equipo no es parejo, tenemos un primer tiempo bueno y después un segundo tiempo a lo mejor no tan bueno y bueno. Cuando las cosas vienen mal barajada, creo que lo importante es sumar. Bueno, no se dio lo del gol tampoco, pero lo importante es estar ahí. ¿Estuviste cerca la pelota en el palo? Y estuve la pelota en el palo, bueno, el penal, que creo que es importante. Pero no me voy conforme igual, ¿no? Acá tenemos que ganar, pero ¿qué va a hacerle? Cuando las cosas, te digo, te vuelvo a repetir, vienen mal, es importante sumar. Gracias, chao, suerte. El mercado y este Belgrano que le cuesta mucho llegar al triunfo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue un poquito más que Platense, tuvimos un par de situaciones muy claras y bueno, no se lo puedo dar, yo creo que es una mala racha que tenemos y bueno, yo creo que va a seguir metiéndole para adelante, ¿no es cierto? Pues acá verán esta mala situación. Los problemas de la semana, la hinchada que presiona al equipo, en fin, ¿todo esto puede influir? Sí, por supuesto, todo influye, ¿no es cierto? Y además el ánimo nuestro que no está para nada bien, ¿no es cierto? Que yo creo que nosotros más que nadie quiere salir de esto, ¿no es cierto? Y bueno, es comprensible que la gente lo piense así, o sea que es, ¿no es cierto?, una presión muy grande y bueno, trataremos de tomarla como tal. Gracias, Daniel. Chao, hasta siempre. Mariano de la Libera, y en una buena actuación platense se lleva un punto de Córdoba. Sí, yo creo que al margen de que ellos cerraban el penal, tuvimos muchas situaciones de gol mano a mano que no las pudimos concretar y por lo menos nos vamos con las manos vacías, llevamos un punto, veníamos a buscar los dos y el equipo sigue creciendo, ¿no? Y precisamente, el objetivo es sumar, poder zafar de este tan bajo promedio. Sí, yo creo que vamos bien, lo vamos sacando bien. Lo ideal es llegar a 20 para arrancar con uno de promedio, va a ser histórico, porque tenemos que borrar esos 28 puntos de hace 2 años atrás y ya después hay un 38, así que ahora con 20 puntos que saquemos vamos a arrancar con uno de promedio y eso te va a dar una tranquilidad como para encarar las cosas de otra manera. Y precisamente entonces se van tranquilos con este punto de aquí. Sí, nos vamos tranquilos, pero nos vamos tranquilos por la forma en que sacó el punto, porque Platense jugó bien, creó situaciones de gol, no se metió atrás y entonces con la actitud del equipo te va bien, porque sacar un punto a cualquier costo, por ahí viste lo sacás, pero a la larga te lleva a perder partidos. Gracias, Mariano. De nada. ¿Listo? Alejandro Koenig, y bueno, enfrentarte a este Belgrano por 2 cosas, porque fuiste jugador alguna vez de Talleres y ahora por los puntos que le hacen falta a este Platense para zafar. Bueno, sí, ¿no? Creo que la gente de Belgrano se acuerda de mí por haber jugado en contra en el Clásico. Y bueno, si para mí siempre es importante jugar contra un club de Córdoba,
y para nosotros también era importante poder rescatar algún punto, más allá de que podríamos haber ganado el partido. Creo que fue un partido muy trabado porque Belgrano anda necesitado de puntos mucho más que nosotros y se hacía el partido muy difícil. Y precisamente este empate les ayuda a sumar, pero también hay que seguir sumando durante el próximo torneo. Sí, sí, desde ya ahora hay que pensar en River, que es el próximo rival, hay que jugar con todo para seguir sumando puntos y pensar el día de, para el próximo torneo, armar un gran equipo para poder estar en los primeros puestos. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a vos. Gracias, viejo.